We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas manualidades decorativas, bonitas, fáciles, navideñas, para que decores cualquier parte de tu hogar. Así es de que recuerden ver el video hasta el final, regalarme un like y hacerme un comentario. Vamos a comenzar. ¿Cómo hacer un muñeco de nieve? Vamos a necesitar unos tubos de cartón, cemento o pueden usar piedras también, pinturas acrílicas de diferentes colores, cintas o mallas navideñas, también unos gorritos de Santa Claus, estos son de la tienda del Dollar Tree. Voy a comenzar mezclando el cemento con agua. Aquí la idea que queremos hacer es ponerle un poquito de cemento en la parte de abajo del tubo para que no se vaya a caer el tubo fácilmente cuando ya esté decorado en alguna parte, pero tú puedes usar piedras, le pones algo al tubo de cartón por abajo y le pones unas piedritas para que no se vaya a caer. Usé de estos cartones que le sobran a uno de las papitas, pero tú puedes usar cualquier molde que te quepa en el tubo. Esto hay que dejarlo secar por muchas horas. Pero después lo que hice fue pintar los tubos de color blanco, todo de arriba abajo. Le pasé tres capas para que quedara todo completamente blanco. Ahora vamos a hacer la carita del muñeco de nieve. Si quieres, puedes usar un lápiz para que así te dejes guiar. Y vamos a usar la pintura de color negro primero para hacerle las cejas y hacer los ojos también. Después con el lápiz vamos a trazar la nariz como en forma de zanahoria, pero la vamos a dejar así porque esa va de otro color. Ahora continúan haciendo la boquita. Si quieres, puedes usar algún marcador negro si no quieres usar pintura de acrílico. Más abajito van a dejar un espacio como de unos 4 a 5 dedos y ya pueden empezar a poner como los botones. Van a poner 3 o 4 de ellos. Esta decoración navideña está muy linda para que la hagas con los niños de tu familia o simplemente para que se las hagas para su habitación, se va a ver muy precioso. Enseguida, amigos, recuerden ponerle también como un puntico blanco a los ojos, esto le va a dar una mirada mucho más linda al muñeco. Y por último, le van a poner como unos cacheticos de color rosado. Y mira qué precioso va quedando. Ahora vamos a cortar el gorrito porque este gorrito es para una persona, para un adulto. Entonces lo que queremos es cortarlo por la parte de atrás y lo vamos a hacer como más pequeño, doblándolo uno encima del otro y pegándolo con la silicona caliente. Vas a medirlo en el tubo para que quede ajustado y quede bien. Si quieres, puedes ponerle un poquito de relleno para que cuando pongas el gorrito en el tubo, entonces quede un poquitico parado y ya después le puedes doblar la punta y se va a ver bien bello. Por último, vamos a poner la cinta. La cinta va a ser como si fuera la bufanda. Le van a hacer unos 2 o 3 nuditos, lo van a poner para un lado y después van a empezar en las puntas a cortar como unos flequillos para que parezca que es una bufanda. Y mira qué precioso quedó. Come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3.
Segundo muñeco de nieve. Vamos a usar una tabla, una bufanda, esta es de la tienda del Dollar Tree, y un gorrito de Santa Claus. Vamos a comenzar pintando la carita del muñeco de nieve, igual que hicimos la manualidad anterior. Le hacemos sus ojitos, la boca, la nariz y también los botoncitos. Me encantan estos tipos de manualidades porque estos se pueden usar a la entrada de la casa, afuera, en un jardín, pero igualmente la podemos poner en las habitaciones de nuestros hijos. Estos muñequitos de nieve se ven preciosos en cualquier tipo de tabla. No tiene que ser una tabla plana. También puedes usar una tabla redonda, cuadrada, gruesa. Se ven súper lindos. Y ya después entonces le vas a poner el gorrito. Si te queda un poco grande, pues le pones un clip atrás. Y ya después le pones la bufanda con su nudo a un lado. Y mira qué precioso queda, amigos, el resultado final. Pero si quieres ponerle otro tipo de gorrito, también se ven bonitos. Yo aquí se los dejo con diferentes gorritos para que tú te des más ideas. ¿Cómo hacer un muñeco de nieve glam, rápido y bonito? Voy a usar tres jarroncitos redondos tipo pecera, unas plumas, estas plumas son sintéticas, todo esto es de la tienda del Dollar Tree, una cinta y un gorrito navideño. Vamos a comenzar cortando las plumas en la mitad y después vamos a rellenar el frasquito con ellas. Enseguida tomamos el otro frasco y con la silicona caliente vamos a ponerlo encima para que quede pegado al de abajo. Después van a llenar otra vez el segundo frasco, igualmente el tercero le ponen silicón y lo pegan en la parte de arriba y también lo llenan de las plumas y queda muy bonito. Va a quedar como un muñeco de nieve descarado, o sea, sin cara. Y ya por último le ponen su bufanda, su gorrito y mira qué precioso el resultado final. Un muñeco de nieve muy glam. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que les hayan gustado esta y las demás ideas. Así es de que besitos a todos. Recuerden regalarme un like y acuérdense también de ver los videos que ya he hecho, manualidades e ideas y los que voy a hacer próximamente. Así es de que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!